Ok, chicos. Bueno, ya que vimos esto, ok, vamos a ver estas dos oraciones. Estas dos son las que deben estar anotadas en tu libreta. Ok, complete the sentences using the correct form of the verb in the box. Ok, casi todas las oraciones son affirmative. Solamente algunas son questions. Ok. Yes. Yes, but I don't have negative sentences. Only affirmative form. Y te ayudo con una. Ok. John eats breakfast at 6 o'clock. Yes, in the morning. Bien. ¿Por qué tengo resuelta la primera? Porque les he dicho, tienes que leer todo. Breakfast, 6 o'clock in the morning. Ok, tú vas a leer todo. Yes, hasta el final. Sí, para que puedas ver what is the correct one. Ok, number one. Number two. Ok. Empiezas a checar. All right. The verbs that you have in your list. And then, pues ya para que no repitas. All right. Because they are 12 sentences. They are 12 words that you have to use. Only in the answers. Only in the answers. I repeat. Only in the answers. Yes, I do. No, I don't. O depending who the person is. Ok. Estas palabras de aquí, de las respuestas, yes, I do o no, I don't. Sí, estas palabras de aquí, pues obviamente no están incluidas ahí. Ok. Pues esas palabras, ya sabes que son extras en tu respuesta, sí, ya debes de saber. Alright. So, esas no están incluidas ahí. Esas. Tú las debes de saber ya. Ok, me regreso entonces. Right here. Permítame. Ok, aquí ya está. Bien. For the number two. What is the answer number two? Debo de leer todo. Books in my free time. Okay. So, what is the correct answer for this one? I open books in my free time. What is the answer? ¿Qué verbo de arriba van a seleccionar? What is the activity with books? ¿Alguien ya contestó? ¿Qué, okay, perdón? Read. Exactly. I often read books in my free time. Ok. Bien, ya me están ustedes ayudando. All right. Read, ya lo tacho. Ok. Empiezas a escribir esa. All right. Bien. Vamos aquí. You like to study English? Yes, I do. You like to study English, yes, I do. All right. So, what are you going to use from the verbs in the box? ¿Qué utilizarías? Again. Do. Great. Do you like to study English? Yes, I do. All right. For my father, always. Songs in the shower. Songs. Canciones. In the shower. Ok. So, what are you going to use here? Usually in the shower. Da, 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 da. That is a song. Ok. So, what is the action? Sign. Otra vez, yes. Sings. Fíjate cómo ya te ayudé bastante, ¿ok? Porque ya te di los verbos que van con ese
y los que no van con ese. Alright? My father always sings songs in the shower. Ok. Bien. Pregunta 5. Does Julie work on Saturdays? No, she doesn't. Doesn't. Great. No, she doesn't. Okay, te estoy echando ahí in the box so you don't repeat the verbs. Number 6, would you like to Hawaii on your next holiday? Travel. Would you like to travel? Good. Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? Great. Travel. 7. I live close to my company, so I can close. Have. Otra vez, ¿cuál? Have. No, I live close. Close es cerca. I live close to my company, so I can walk. Walk. Excellent. So I can walk to work. Mr. Smith always tea in the afternoon. What is the action with drinks? Drinks. Excellent. All right. Drinks. Tacho drinks. Ya me van quedando menos, ¿ok? Eso es lo que tú debes hacer en un examen, ¿ok? Yo te estoy dando las formas, ¿sí? Pero copia esas formas para que no tengas mal nada. Mira, ahorita todo lo estás teniendo. Excellent. All right. Number 9. My classmate, his favorite. What? Watches. Watches his favorite TV show after class. Okay. I'm sorry, I don't have time to talk to you. Don't. I don't. I don't have time to talk to you. Number 11. Your cousin has does. Does your cousin have a job? Yes, she does. And the last one, I don't have. I don't have a pen. Could you please borrow your pen? Vean cómo rápido lo resolvieron. Me tardé más en explicar que en lo que ustedes resolvieron este ejercicio. Sí, es que así como dice de leer toda la oración, está más fácil, ¿no? Pues, yes, my friend. Yes, that is the point, ok. Todos los tips que te doy es, como te vuelvo a repetir, bueno, sí te lo dije. Estás teniendo la certificación desde ahorita, aunque no tienes libro, pero ya tienes que estar copiando este ejercicio en tu libreta. Ya estás recibiendo desde el día de hoy entrenamiento para certificación. ¿Sí? ¿Qué es el entrenamiento? No nada más poner los verbos ahí. Todos los tips que te estoy dando. ¿Ok? La forma en que te enseñé la gramática, los verbos que te di, que ya obviamente tienes que aprender a diferenciar. ¿Sí? Entonces, desde ahorita estás recibiendo ya de Training for Certification. What is your certification? Bien, vámonos, ya te dije, por un PET. Si no alcanzas el PET, por lo menos debes de alcanzar el KET. Por lo menos. ¿Ok? Entonces, todo esto es ya entrenamiento, ¿ok? No creas que porque se me ocurrió ponértelo ahorita, ya te voy a, ya pues nada más estamos haciendo ahorita esto, no. This is training. ¿Ya está copiado o ya tienen el screenshot para pasar a la siguiente? No, espere tantito. Claro.
Bárbara, apenas entraste en la segunda sesión. ¿Bárbara Odette? Ochoa, Luis, Jared, Alexander, Aiden, Luis, Max. ¿Ya terminaron de copiar, chicos? ¿Finish copying? Espere. Ok, Bárbara Odette. So then... Sí, Bárbara, porque esta es clase ahorita de semestral. Gracias. Era de secu, ¿no? Ajá. Es que apenas estoy conociendo a todos. Jenny Cadena. ¿Cuáles son tus apellidos, Jenny Cadena? Cadena Neri. Ah, aquí estás ya. Pues dígame, señorita, porque ya le había puesto falta, ¿eh? Entraste en la segunda sesión, ¿verdad? Sí. Sí. No hay problema, pero nada más dígame, ok. Ya está. Sale, ¿ya puedo borrar eso, chicos? No, ya voy en la penúltima. Órale, pues. Ahora entramos bien poquitos. Sí. Sí, pero pues por eso estoy checando la lista. Así es, ya cuando ven las consecuencias de que, ay, es que este profe no es así como en mi anterior profesor, pues no, cada quien tenemos un estilo. Y pues, la verdad, si te lo digo, si no entras a clase, pues aquel alumno o alumna pues, es la única perjudicada. Yo lo único que paso así como a diario, pues paso los reportes. Y yo creo que el fin de semana pues, ya les van a pues a llamar y a decirles, no has entrado, tienes 3 faltas, así que, pues, tener cuidado porque, pues sí, hubo quien, la verdad sí me decía, déjenme un trabajo, no, yo no te voy a dejar trabajos ni al final, los trabajos se hicieron durante clase,
Tú no me vas a poner ahorita a trabajar a mí de más, a checarte un trabajo nada más para que pases. Pues no, espérate. Así conmigo no trabajan las cosas. ¿Qué le voy a decir a Alexander, a Maffer, a Oscar? A Oscar, a todos. Es que les voy a decir, ay, oye, es que pues, no te metas a clase y al final nada más entregame un trabajo y ya. No, 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 un momento. Y menos me vas a poner a trabajar de más, a checarte. No, no, no. Sí, de por sí ya estoy estresado de estar haciendo todo esto aquí en el computer. Todavía me vas a poner a checar más. No. Entonces, por eso yo no acepto trabajos así tarde, de que ándele, trae este ya, aunque sea nomás póngame el 6, pues ni por el 6. Ok, no, ni por el 6. So sorry. Ok, y se ha peleado. Bueno, se ha peleado. Hemos platicado Samuel y yo. Y Samuel aboga mucho por ustedes, ¿no? Digo, yo también. Cuando el alumno es, o la alumna, ay, es que fíjese, profe, que sí entraba, pero pues tuve dificultades, estas. Ya, yo las comprendo y órale. Pero nunca entraste y nada más al final te me vas a aparecer y déjeme un trabajo y aunque sea pónganme 6, no. Samuel me ha dicho, profe, nada más pones el 6 y ya para que pase. No, Samuel. No, 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 yo por eso te estuve pasando los reportes a tiempo para que los presionaras. No quisieron, así como no quisieron ellos, yo tampoco no quiero ponerles el 6, a ver. Ya es cuando me dice Samuel, bueno, profe, pues sale, pues te acepto. Que se vaya extra, pues, ¿qué más quieres? Pues sí, ya en el extra, que se recupere. Y muchos no quieren porque, pues, obviamente, en su récord sale eso. Sale, chicos. Segundo tema gramatical. Ok, es de este. Ahora, de este tema presente simple, nos vamos a pasar a este que le llamamos presente, pero este es continuous. Para muchos también lo conocen como, permítame tantito, aparezca. Para muchos también se les llama present progressive. Ok, present progressive. So, este tema es nada más, lo digo que, así aquí está. Yaretsi, dije, ¿quién es Yaretsi? Pero ya vi. Este tema, sí, lo único que vamos a hacer es esto. Le vamos a agregar la I, la N y la G. Exactly. ING. ¿A qué le vas a agregar ING? Pues a la acción. ¿Ok? Y aquí tengo unos ejemplos. Play, pledging. Do, doing. Go, going. Swim, swimming. Run, running. Listen, listening. Eat, eating. Hace rato solamente estabas manejando el play, do, go, swim, run, listen, eat. Ahora lo vas a hacer con ING. ¿Para qué? Ok. ¿Para qué te va a servir esto? Sale para. Present, continuous, or progressive. ¿Para qué te va a servir? Hey. For activities happening right now. Bien, muchas veces para que tú puedas identificar cuándo vas a utilizar este tema, ¿sí? Usualmente te viene esta palabra, now. ¿Sí? Now. Quiere decir en este momento. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estudiando, repasando, viendo, escribiendo. ¿Sí? Es lo que está pasando right now. ¿Ok? ¿Qué está pasando afuera de tu casa? Todo lo que está pasando afuera de tu casa. ¿Ok? People walking, caminando, ¿sí? Subiendo, trabajando, leyendo, driving,
todo lo que está pasando right now. ¿Ok? Esa es la letra A. Letter B. Four activities that have an objective. ¿Sí? Para actividades que tienen un objetivo. ¿Sí? ¿Para qué estás aprendiendo inglés? Pues para el futuro. ¿Para qué, perdón? Para el futuro. Para tu futuro. Ese es tu objetivo. ¿Ok? ¿Para qué está el señor en la calle? ¿Para qué está arreglando la tubería? Pues para que ya no se salga el agua, ¿verdad? Entonces hay un objetivo, ¿sí? E igualmente está pasando en ese momento, arreglando la tubería, ¿para qué? Pues para que ya no se salga el agua. ¿Ok? Entonces hay objetivos a cumplirse in this topic. Alright, entonces esas dos cosas vas a utilizar esta. For activities right now, que usualmente en las oraciones te viene now, ¿sí? Esa, cuando te viene esa palabra, o también te puede venir esta. At the moment. Si te viene cualquiera de esas dos palabras, ¿sí? Tú ya debes de tener en mente que vas a utilizar ing, porque ahorita te pongo un ejercicio ahí de contraste. ¿Qué vas a utilizar? ¿El primer tema o el segundo? ¿Ok? Entonces, estas son unas claves. ¿Sale? Bien, me regreso. Formas. Es un poquito similar a la otra. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí... That right here, vamos a utilizar... Yes... Am, is, and are. Siempre, no se los vaya a olvidar en este tema, ¿ok? No se les vaya a olvidar porque, hijos, es muy común de que se les olvide a los estudiantes agregar el am, el is, and are, y ahí ya, pum, toda tu oración ya está mal. Entonces, esta va a ser I am, o con contracción am. ¿Ok? En negativo, I am not, o I'm not. He is, she is, and it is. Ahí les pongo también nombres. ¿Ok? Entonces, puedes poner his o he is, the contraction. ¿Ok? En negativo, is not or isn't. We are, you are, and they are, o en contracción. We're, they're, o you're. ¿Ok? Are not or aren't. ¿Ok? Y automáticamente... tu acción en ing. ¿Ok? Entonces dices, I'm doing, I'm pledging, I'm going, I'm swimming, I'm running, I'm listening, I'm eating. Es lo que estás haciendo ahorita, I'm playing. ¿Qué estás haciendo ahorita? I'm playing. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo ahorita? I'm swimming. ¿Qué está haciendo él? He's running. ¿Qué está haciendo ella? She's listening. ¿Qué están haciendo ellos? They are eating. ¿Ok? Entonces, es en este preciso momento. ¿Ok? Y ahí alrededor te pongo, pues, algunos otros verbos. Do, doing. Say, saying. Play, playing. Go, going. Yes, eat, eating. Kiss, kissing. Y te pongo otros más acá. Getting, sitting, skipping, swimming. Lying, dodging, troubling, regretting, taking, making, shaking. Todos a esto les vas a agregar ing. Todos. ¿Ok? Entonces, este tema, ¿sí? Le vas a agregar am, is, or are. ¿Ok? Isn't or aren't. ¿Sí? Y tu acción va siempre con el ing. Este es el tema más fácil para manejar para todos. Este tema es para mí uno de los más fáciles de manejar. All right? Ok. So, ¿ya le tomaron screenshot a esto? Sí. ¿Sí? No. ¿Por qué me paso? Ok, no.
Ya, profe. ¿Ya? Ok, imagino que los demás también, porque si habla uno ya te dije que calla, otorga, ok, no quiero después con que no, ese no lo vimos. Por eso todo lo tengo documentado, ok. Vámonos al ejercicio, vamos a ver qué tal y si no, pues me regreso. Ok, aquí te dijo, aquí te pongo answer the questions, te pongo una pregunta, ok, en complete the sentences. It's 4 o'clock in the morning. Ok, ahí te pongo una situación. It's eso lo vamos a copiar, ¿verdad? ¿Mandé? Eso lo vamos a copiar. Sí, esto sí. It's 4 o'clock in the morning. Te pongo esa situación. Son 4 de la mañana. What are you doing? I'm sleeping. Ok. Bien. Segunda situación. It's 8:30 in the morning. Son 8:30. Alright. What are you doing? A las 8:30. What are you doing? Díganme algo. Come on, chicos. Del screenshot que tomaron, ahí tienes muchos verbos. Invéntale, no es necesario que me digas la realidad. It's 8:30. 8:30 in the morning. 8:30. Watch TV. Sale, ahí te pongo hasta el final de la oración. 8:30 a.m. I what? I am watching. Watching. TV. TV. Ahí está. I am watching TV. Ok. 3, it's noon. Noon means, ahí te pongo el tiempo, 12 p.m. I am taking watching in social, right? Ok. I'm seeing my friends. Qué bueno que me pusiste esas dos. I am watching TV. Eso siempre lo vas a poner así porque el watching requiere que sea una pantalla. ¿Qué tiene pantalla? Tu televisión, el cine, el teléfono. Sí, eso sí, entonces lo vas a decir watching. El resto, todo, si tú levantas tu cabecita y ves alrededor de tu casa, eso es sí. ¿Sale? Entonces nada más es la pequeña diferencia. Watch. Todo debe de tener pantalla. Sí, es todo lo alrededor, todo lo que ven tus ojos. Right? Ok. 4. It's 1:30 in the afternoon. 1:30 p.m. What are you doing? Invéntele, lo que sea, no es necesario que sea taking verdad. Taking a classes. I am taking classes. Ahí está. It's 4:45 in the afternoon. 4:45, 3:45 p.m. What are you doing? I am eating. Así nada más para que no sea tan larga. Okay. It's 5:30 in the afternoon. 5:30. What are you doing? P.m. What are you doing? I'm playing video games. I am playing what? Video games. Okay, video games. Or I'm playing soccer, whatever. It's 8 o'clock in the evening. It's 8 o'clock, 8 p.m. What are you doing? Seeing my dad. I am talking to my parents. Talking. Okay. Para utilizar otros verbos. It's 10:30 p.m. I am eating dinner. Oh. I am, vamos a poner, drinking meal shake. Ahí está. I am drinking meal shake. Ok. Vean que todas las acciones las hiciste con ING. Sí, todas van con I am, no utilicé otro. Ok, entonces, este es el ejercicio que debe de estar nada más escrito en su libreta. No sé si les vaya a alcanzar el tiempo porque les quedan como 8 minutos. Sí, pues ahora sí que avánzale lo que más puedas y si no, pues al final toma el screenshot. O ahí en el grupo, el que ya lo tenga, tome el screen y páselos a todos para que ahí lo puedan ver. Prof, ¿y ese grupo?
Sí, el que... Ay, no es cierto. Perdón, me confundí. Me confundí. Ya lo hice, pero no, no le puse el título. Al rato se los mando. Porque ya me dieron sus números ustedes. No, es que los de cuatrimestre ya tenían un grupo prehecho. Sí, entonces ya nada más me agregaron y ya pensé que era pero no, yo me confundí. Perdón, pues si alguien tiene, ya tomó screenshot, pues se pasan entre ustedes. Si no, pues avánzale lo que más puedas. Y mañana finalizamos con el ejercicio que me hace falta. Sí, profe. Entonces aún, bueno, todavía no le vamos a Avánzale mandar lo que más nada. puedas. Si alguien tiene ya el screenshot, pues ya nada más se los pasa a sus cuates. Todos los que estuvieron el día de hoy, sí, tienen tanto su asistencia y tienen trabajo en clase. ¿Ok? ¿Cuál es el trabajo en clase? Esto que me están haciendo ahorita. Que ya les dije, ya después me los mandarán todos. Si no está lista la plataforma en esta semana, te voy a dar mi correo electrónico para que los mandes ahí. Ya yo nada más te ponga el punto de que cumpliste con tu trabajo del día de hoy. Profe. ¿Sale? Porque sí se están apurando, ya tengo la de secundaria. Prepa, espero que queden esta semana. En caso de que no quede el día jueves, te paso mi correo y ahí yo ya archivo tu trabajo. Entonces, así sería.
Okay, Yeretzi, leído. Les queda un minuto. Y bueno, ya de ahí, pues los veo mañana, ya saben, igual a la misma hora. Y vayan acumulando sus trabajos en su libreta. La que tengan, ya les dije, la que tengan, ¿ok? Ya después, si ya tienen sus institucionales, qué bueno. Y si no, pues no me voy a portar por ese lado tan exigente. Voy a aceptar tus trabajos en la libreta que tengas por el momento. Ya una vez que tengas tu texto, ya va a ser en las fotos que tomes de tu texto y me las mandes a plataforma o correo electrónico. Y pues eso sería todo por el día de hoy, chicos, chicas. Que tengan un excelente lunes e inicio y clases también. Sí, prof. Bueno, hasta Dale. luego. Dale, pues. Se portan bien.